¡Grande ese Martín Mata! ¡Apa! ¡Buenos días, chavales! ¡A disfrutar del Urbión! ¡A disfrutar, efectivamente! ¡Estás que te sales, toro! ¡Dale, Martín! Bueno, cuadrilla, hoy, segunda etapa de BTT Urbión. Llevamos 10 minutitos calentando aquí en el rodillo, porque ayer salí sin calentar, calenté muy poquito y me dolía la rodilla durante la etapa crono, una etapa explosiva. Nos estamos haciendo mayores, hay que calentar, sobre todo si tenemos lesiones, así que la verdad es que me he levantado bastante bien, hoy no me duele la rodilla, ayer la di un poco de pequeño masaje y digo, voy a calentar bien, 10 minutos, 15 minutos de rodillo intenso y a por la segunda etapa de desafío Urbión. Hoy nos espera un recorrido espectacular por aquí, por la sierra. Salimos de Vinuesa, acabamos aquí también en el pantano. Así que a disfrutar. Ayer hicimos segundos, a ver si subimos hoy un peldaño el cajón. Si no, no será porque no lo vamos a intentar. Vamos a por ello, cuadrilla. ¡Que me caigo! Venga, tú tranquilo. Venga, muy bien. Ahí los tienes, vamos. Chao.
Vaya terrenazo. ¡Buah! Kilómetro 22, vamos dos corredores aquí en cabeza, el tercero viene cerca y esto es espectacular. Aquí vamos ya en cabeza, ya hemos descolgado a los dos corredores. Llevamos un rato subiendo. Es subida dura, ¿eh? Así coronamos ya. Y para abajo. Thank you.
más guapa. Bueno, primera posición, he arrancado y me voy solo. ¡Ah, qué duro! ¡Ah! Equilibrada. Martín Mata, ven por aquí. Martín Mata, dorsal 150. Vente para acá, campeón, vente para acá. ¿Qué pasa, cuadrilla? Se terminó la segunda etapa de esta BTT Urbión. Estamos aquí en el pantano de Dinuesa. Mirad qué sitio más bonito. Con las vacas, los toros ahí. Ahí al fondo la salida y la meta. Y todo esto, la Sierra de Urbión, que es la que hemos hecho hoy la etapa. Es espectacular. Ya lo veréis en el vídeo. ¿Qué sitio más bonito? Espectacular. Espectacular. Ya de salida me he encontrado bien, me he encontrado buenas patas. Hoy no me ha dolido nada la rodilla. Ayer me dolió por no calentar. Hoy he calentado en el rodillo y no se ha resentido nada. Y nada más salir ya he marcado mi ritmo. Nos hemos ido tres corredores. Les iba apretando, se iban quedando, me iban cogiendo. Veía que tenía buenas piernas.
hasta que a mitad de carrera nos hemos quedado dos corredores, un chico catalán que le preguntó que dónde era, que no le conocía, me ha dicho que de Barcelona, y yo forzaba en los repechos a ver qué tal iba y se quedaba, pero luego me cogía, baja muy fuerte y ha sufrido bien y me cogía. Ya en el paso por Covaleda, por la meta de ayer, pues había que había un repecho duro, no sé si era el kilómetro ya 40 y pico, 50, digo venga ahora, para arrancar ahora he subido a muerte, me tiro a muerte, he mirado para atrás, no venía, pues he ido remando, aquí ya forzando, echando el resto, no he querido mirar ni GPS ni nada, digo no puede quedar mucho, a muerte hasta el final. Así que hemos conseguido la victoria, nos ponemos líderes de la BTT Urbión, así que súper contento, ya me queda una etapa, mañana si lo mantenemos, de puta madre que no, hemos hecho el fin de semana, ayer segundos, hoy primeros, la rodilla hoy ha respondido muy bien, la organización que hay aquí es impresionante, voluntarios, ya habéis visto la fiesta que había ayer, así que no me ha defraudado para nada esta carrera. Vamos a descansar, vamos a poner las patitas en alto, me voy a dormir a Quintanar, bueno a dormir. Me voy a Quintanar, voy a ducharme, a comer, a poner las patitas en alto, a coger el portátil y a editar el vídeo. Para que veáis el vídeo de hoy, que no sé cuándo lo veréis, el lunes o el martes, pues tengo que editar hoy el de ayer. Así que nada, muchas gracias por seguirme. Si no estáis suscritos, suscribiros al canal. Y mañana, más.